venido diciendo que dentro de los desafíos que tenemos ahora en el control del tabaco es no solo trabajar por la cesación de aquellos que ya adquirieron la adicción y por lo tanto tenemos que ayudarlos a que la puedan combatir, que la puedan dejar, sino también las medidas que se deben tomar para impedir el inicio, o mejor dicho, para contribuir a que ese inicio tenga más resistencia, tenga algunas barreras. Y qué mejor que sean los propios chicos los que cuenten con algunos elementos que les permitan ir identificando lo que puede ser un riesgo con peligro, un peligro de vida para un futuro. Por eso hoy vamos a charlar con Guillermo Fernández Adán, que se encarga de la parte de salud mental en nuestra asociación, precisamente encarando la charla a este tipo de soluciones, o mejor dicho, a este tipo de propuestas. Guillermo, fuera de cámara ya lo habíamos previsto al tema y el objetivo de este programa en cómo contribuir directamente para ayudar, quizás a través de los padres, a través de los docentes, a encarar y poder trabajar activamente en una modificación de esta costumbre que cada vez se va haciendo de inicio más temprano. Bueno, yo creo que es fundamental, a partir de todo este movimiento magnífico con mucho resultado positivo, pensar en la prevención del tabaquismo, en la prevención del consumo de tabaco en los niños, en los bebés, en los niños y en los adolescentes. Porque realmente nos olvidamos un poco de que el comienzo del tabaquismo se da, del consumo de tabaco, se da en los chicos a partir de los 8 o 9 años. Pero previamente tenemos encuestas, trabajos realizados que en hogares de fumadores hay bebés que tienen un alto nivel de nicotinemia y que están merced a todo el ambiente tóxico familiar. Por eso me parece muy bien todo esto de buscar ambiente saludable. Creo que lo primero que hay que hacer es familia saludable. Ambiente saludable sin humo en la familia. Primer punto de la prevención. Después, ¿por qué tenemos que hacer prevención con los chicos? Con los chicos a partir de los 6, de los 7, de los 8 años. Primero, porque el consumo de tabaco es una situación que provoca malestar en el organismo, que provoca algún tipo de problemas de salud. Tal vez no en el momento, no en los próximos años, sino a largo plazo. Sabemos que a largo plazo es la adicción, el tabaco es la adicción que mata más gente en el mundo. Eso lo sabemos y por eso estamos tan preocupados por bajar el nivel de consumo ahora, de tabaco. Ahora, siendo actividades concretas, nosotros, bueno, vos sos parte de Salud y Sociedad, que nosotros llegamos, queremos llevar información y también aportar algún tipo de herramienta, algún tipo de ayuda, como para decir, no una receta, pero elementos que se reconocen efectivos en otros lugares como para poder aplicarlo. Sí, precisamente, digamos, no hay. Digamos, nosotros estamos haciendo trabajos de investigación y de campo en grupos de prevención, talleres de prevención para chicos de la escuela primaria y para chicos que empiezan en la escuela secundaria, porque no está descrito, no está establecido eso. Entonces, nuestro aporte es generar grupos, talleres de trabajo de salud donde vaya incorporado el tema del tabaquismo. ¿Por qué? Porque de encuestas internacionales que se han realizado, un chico de 13, 14 años que va a la escuela primaria o secundaria, un 30% de estos chicos empiezan a fumar. Empiezan a fumar por la presión de otros. O sea que lo que tenemos que trabajar en esos talleres es las habilidades para que el chico, sabiendo qué es lo que no tiene que hacer, que no tiene ni que probar, pueda tener herramientas, habilidades sociales, claro, para vos decís algo, desechar que, el ofrecimiento. Un punto que puede ser, sobre todo para un adolescente, un punto de desafío.
¿por qué no puedo probar? ¿Por qué bueno, esa curiosidad, esa necesidad de imitar, porque acá la imitación tiene mucho que ver, esa necesidad de pertenecer al grupo, sí. Y cuando todos los del grupo, y por el lado nuestro, por el lado de los padres, o el lado de los médicos, los trabajamos, ¿cómo ayudamos a que ese chico pueda decir no, pero convencido, no por temor? Claro, tenemos que estar bien convencidos los padres, los educadores, de que no tiene que probar, no tiene que decirle sí a la primera vez que lo convidan, por una serie de cuestiones. Como ser una de las cuestiones de mayor peso, pero que no se tienen en cuenta. Un chico que prueba el tabaco o que consume tabaco tiene 8 o 9 posibilidades más de poder consumir o de engancharse en el comienzo de la adolescencia, a los 14, 15 años, con la marihuana. Si el chico no ha fumado, no tiene esa posibilidad. Otra posibilidad es de que el chico, por esta presión social, piensa, en esta encuesta de chicos de 13 años, piensa el 25-30% de estos chicos dicen, no, ahora no fumo, pero el año que viene sí. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre esas creencias, hay que trabajar sobre los daños que provocan a futuro, pero sobre todo los daños y los riesgos de que el fumar tabaco es la entrada a otras adicciones. Entonces hay que hacer una psicoeducación, una información, pero también una reflexión, buscar líderes positivos en estos grupos, en estos talleres para chicos, buscar líderes positivos que pregonen una mejor calidad de vida. Ahora, mayor... ¿qué va primero? ¿El trabajo con los chicos o con los padres? Te hago la pregunta desde el punto de vista que trabajar con el chico, y si tiene un contexto familiar que lo hace vulnerable, lamentablemente el resultado va a estar comprometido. Bueno, evidentemente hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con la pareja, con la pareja que se embaraza, con la pareja cuando se constituye una pareja, para evitar que este hábito que a la larga se va a hacer muy deteriorante, que no se dé. Entonces, primer trabajo, concientización a los padres. Aparte, si un padre dice, no, mira, vos no podés fumar porque sos chico, pero el padre fuma, claro, o el padre toma, y un poco está, al digamos, tema del pervirtiendo, ejemplo. Está pervirtiendo el tercer principio que nosotros tenemos en la escuela para padres, que es pregonar con el propio ejemplo. Entonces, realmente hay que seguir trabajando, insistiendo y reforzando, fortaleciendo a los padres, para que el chico, aunque tenga muchísima presión, que el chico no pruebe, porque cuando prueba, no solamente es el hecho de probar el tabaco, sino que está rompiendo toda una serie de normas, de códigos, de valores familiares que hacen que esa conducta no esté permitida. Ahora pongámonos en un caso hipotético que yo creo que puede ser bastante común, bastante habitual, de que el padre percibe que su hijo ya ha probado y bueno, quiere remontar esa situación, remontarla del punto de vista de probar, ya probó, pero ¿cómo genero la resiliencia para que lo que probó, la motivación para que diga, bueno, probar ya probé? Generalmente esa prueba, si uno tiene un poco de memoria, que a nuestra edad por ahí es lejana, esa prueba es muy difícil que sea satisfactoria. La primera prueba es... No, por supuesto, para el niño no es satisfactorio el consumir tabaco. Para el niño... Entonces, el hecho, no tenés que probar, tenés que saber decir no. Y si en algún momento ya lo has probado, o has comprobado que no es algo agradable, y que cuando se te empiece, lo sigas consumiendo, ese agrado va a tener que ver con una enfermedad, porque... cuando ya se produjo la adicción, ya está instalada la enfermedad. Sí, es uno de los fundamentos, aunque ese fundamento es poco tangible para el niño o el adolescente. ¿Cuál va a ser la enfermedad? ¿Un cáncer de pulmón cuando tenga 40 años?
Entonces, realmente hay que plantearlo de que hay hábitos saludables en la vida que hay que conservarlos, reforzarlos, fortalecerlos. Y este es uno de ellos. Entonces, si por alguna situación ha probado, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de que no siga probando. Voy a tratar, incluso, como ser, hay chicos que a veces dicen, bueno, yo quisiera dejar de probar, quisiera hacer un tratamiento. Y no tenemos tratamiento para los chicos. No tenemos tratamiento para dejar de fumar. Por eso es que nuestra propuesta de Salud y Sociedad es estos talleres psicoeducativos, preventivos, y que también ayuden a que el chico no necesite fumar para poder estar en compañía, para poder pasarla bien. Porque como dijimos al principio, para nada el chico en todo un primer tiempo, y por ahí pasan hasta años, el chico siente un placer físico en el tabaco, como los adultos, que tienen cierta sensación de tranquilización, de placer. El chico no. Entonces hay que trabajar con la psiquis, con la cabeza, con las interacciones, con las habilidades personales, para, digamos, también podría probar veneno si no le hace nada. Exagero. Pero bueno, no se puede probar veneno. Nosotros el año pasado, ¿te acuerdas? Trabajamos mucho el tema de la previa, es decir, el consumo abusivo de alcohol, buscando una sensación de liberación, por llamarlo de alguna forma, en la cual se reúnen los jóvenes, y no tan jóvenes también, para consumir alcohol porque es más barato que hacerlo en la disco, porque están en un lugar menos expuesto, pero lo concreto es que el efecto que logran a la larga es un consumo adictivo, digamos, desde el punto de vista que para poder salir a tener un rato de esparcimiento necesitan la previa. Y estas asociaciones, bueno, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, no están disociados. Están asociados totalmente. Digamos, el chico que consume alcohol tiene muchos mayores riesgos de iniciarse en el tabaco. Esto te lo comento. Y al revés también. El que consume tabaco está, digamos, porque está generando un circuito a nivel cerebral, un circuito adictivo, a lo que sea, adictivo. Ojo, también puede ser ese circuito adictivo, desplazarlo a la internet, desplazarlo a los videojuegos. Entonces, la prevención con los padres tiene que ver en ayudar a que su hijo no genere, no fabrique en su cabeza circuitos adictivos. Claro, yo iba precisamente a la intervención desde el punto de vista de que el padre debe tener conocimiento, debe saber, por ejemplo, en el caso de la previa, cuando los chicos se reúnen, que uno dice, bueno, están en casa, estoy tranquilo porque están acá. Bueno, saber que están acá, pero qué es lo que están haciendo, qué es lo que están consumiendo, porque el daño de consumir, gran cantidad de cerveza, tequila, vodka, que sea dentro de la casa o fuera de la casa, es el mismo. No, por supuesto. En ese sentido, digamos, yo creo que los padres son conscientes y digamos, si pueden reflexionar sobre este tema, no van a ser cómplices de preadicciones encubiertas. Para nada es más seguro que consuman en la casa y que no pase nada, porque consumen en la casa y después se van y ya están con el cerebro intoxicado y liberado, entonces se van y a lo mejor en la casa no se podía fumar, pero salen y empiezan a fumar afuera y empiezan a tener conductas de descontrol debido a ese especie de sobredosis de alcohol, que es la famosa previa que tanto venimos trabajando para poder concientizar de que es una situación antisalud total, aunque pretende por ahí ser de protección social a los chicos, es realmente una situación que va a generar problemas a la corta
un accidente, una muerte, violencia, homicidio, suicidio. Vos hablabas de los chicos en el hogar, pero también esto tiene que tener un acompañamiento de los chicos en la escuela, es decir, en la educación formal. Es decir, no empezar con la educación para la salud sexual, respecto alcohol, cigarrillo, en etapas que ya son tardías desde el punto de vista que no es que lo están preparando para que no lo hagan, sino que le están comentando cosas que ya hicieron. Claro, lamentablemente el sistema que va cambiando el sistema educativo preventivo, comienza demasiado tarde. Comienza ya cuando el chico ha probado tabaco, ha probado alcohol, está por probar o ha probado marihuana, cocaína. Entonces, tenemos que alertar, ayudar a los sistemas educativos para que esto comience muy precozmente, muy tempranamente. Incluso a nivel así de la familia y de orientación, un pedido especial a los pediatras, que son los que tienen la oportunidad en un primer momento de ver a un chico, de ver a un niño, y que por ahí pueden empezar a desarrollar este tema y pedirle a los padres que trabajen para promover la salud. Entonces, creo que eso es algo que los profesionales, los técnicos, la gente que está en la prevención tiene que tomar mucha atención, porque tiene que ser mucho más precozmente de lo que se toma ahora. O sea que la prevención del tabaco, del consumo abusivo de alcohol, empieza en la constitución de la familia, en la constitución de la pareja de padres. Guille, vamos a seguir con esto y queremos que usted que nos esté escuchando, si le surge alguna duda, alguna pregunta específica, diríjase a nosotros, vamos a tratar de orientarlo, vamos a tratar de ayudarlo. Por eso aparece en el graf el correo electrónico al cual se puede dirigir y también los teléfonos para los cuales trataremos de ayudarlo. Por supuesto que estamos abiertos, incluso reiteramos que hay literatura en la página de Salud y Sociedad, hay literatura, hay un libro de escuela para padres, hay una guía de prevención de drogas que pueden ser útiles como recursos, aunque el recurso más importante es poder generar un grado de confianza y de comunicación con el hijo. Ese es el comienzo de toda una posibilidad de un proceso preventivo. Esta vez quisimos hacer especial hincapié en la importancia que tiene para la prevención, como hablando de tabaco, en general de adicciones, la comunicación, la educación con los niños y jóvenes. La semana próxima se desarrolla un congreso internacional de adicciones en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, donde van a ser tratados distintos tipos de adicciones. Nosotros nos hemos centralizado por ahora en el tema tabaco, pero sabemos que el tema alcohol, que el tema marihuana y otras drogas es un tema realmente preocupante. Estaremos presentes en el congreso y luego les traeremos algunos de sus comentarios, algunas de sus revelaciones. Hoy también queremos anunciar nuestro próximo programa, que en este caso tiene que ver con una enfermedad contagiosa, conocida habitualmente en su forma aguda, o mejor dicho, más conocida, estamos hablando de hepatitis, pero la semana próxima vamos a hablar de las hepatitis crónicas con un especialista, el doctor Adrián Gadano, del Hospital Italiano, quien nos habla profundamente de cómo se pueden evitar, en algunos casos, los contagios, la importancia de su detección para los tratamientos, siendo una de ellas una de las principales causas de trasplantes hepáticos cuando no han sido detectadas y tratadas a tiempo. Los esperamos entonces el viernes próximo hablando de hepatitis crónica. Chao, hasta la semana que viene.